bienvenidos a Viajes y Aventuras R. Hoy nos encontramos en la ciudad queridísima de Manta, aquí exactamente en la parroquia San Lorenzo, perteneciente al mismo cantón. Vamos a explorar hoy día un viaje estupendo para que me acompañen en esta travesía que va a ser en el faro de San Lorenzo. Sobre al pie de las escalinatas, que son 800 escalones que tenemos que recorrer. Vamos a ver qué va a estar el recorrido, qué tal nos va a deparar el destino hoy, así que acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos subiendo hacia el faro, que se encuentra ya, se ve un poco cerca, pero está todavía un poquito lejos. Estamos recién empezando en las escalinatas. Como verán en el trayecto, este es un camino seco, de tierra. Hoy nos ha tocado un clima normal, no ha sido muy soleado. Como verán, hay momentos donde el clima está demasiado fuerte, el sol, entonces sí está bonito para caminar. El lugar en el trayecto, como les digo, hay para tomarse fotografías, puedes reposar en cada estación. Como verán, las rocas del mar, el golpe de las olas sobre las rocas del faro. Aquí también podemos divisar la parroquia de San Lorenzo y queda sobre las faldas del faro. Bueno, para llegar hasta acá, el recorrido desde la ciudad de Manta está muy cerca, aproximadamente unos 22 kilómetros desde el centro de la ciudad. Sí se fue un lapso de media hora de recorrido en carro propio, ya sea, o en autobús, que se va un poquito más, pero no es mucho. En el trayecto podemos ver la carretera un poco bosqueja y restaurantes al paso. Entonces nos veremos en una próxima edición, así que gracias por compartir con nosotros en un viaje y aventura más con